don padre? ¿Santa Teresa? No, padre. La cortada, Santa Teresa. Ah, sí. Tiene que ir hasta San José al 1200. Gracias, padre. No, gracias, hermano. Permiso. Permiso. Oye. Gracias. ¿Se deja de molestar? No disimule. A usted se lo digo. ¿A usted también lo manoseó? Yo me tuve que levantar hace 4 cuadras. Parece mentira. Un hombre grande. Pero, escúcheme, usted debe estar confundido. Confundido es usted. Pero yo les puedo asegurar. Y me sigue tocando. ¿Qué pasa? ¡Un maricón! ¡Qué degenerado este, hay que romperle la cara! ¡Déjame el aplauso! ¡Vamos! ¡Bárbaro! ¡Calma, hermano, carajo! Yo lo conozco. Labura en una villa. Es un cura bárbaro. Por favor, padre. ¿Pero qué somos? ¿Hombres o animales? ¡Ah, acaricia al cura! ¡Ve, padre! ¡Toca! Comprendo su indignación, pero recordemos la frase del señor. Pecar es humano. Desde que subió se la pasó toqueteando. Si el mundo se va a la mierda. No bastaban a la mujer, encima también los hombres eran la competencia. ¿Y qué hacemos, padre? ¿A la comisaría? ¡Sí, a la comisaría! No, la comisaría no. Soy casado. Tengo hijos. ¡Oh! Además no se priva de nada, ¿eh? Baja, hermano, y que Dios te perdone. Baja. ¡Ay, encima nos carga, que nos escape! ¡Toque bocina! ¡Llame a un vigilante! ¡No, siga! ¡Siga! No sé, por favor, me siento mal. Déjeme sentar. ¡Déjese, Carlos! ¿Qué pasa? ¿Se siente mal, padrecito? Se quita el pan de la boca para dárselo a los chicos de la parroquia. ¡Ay, pues hay gente por que favor! Está la ventanilla. Permiso, permiso. ¿De médico? Odontólogo. Ah, de los ojos. A ver, padre, respire hondo. Así, así. Abran todas las ventanillas. Abre esa ventanilla. ¿Y si mejor lo bajamos? Cáchenlo, libro del culo. Mejor. Vale en cualquier parte, chofer. Vale, chofer. Veanlo vuelta. Déjenlo venir. Déjenlo venir. ¿Qué querés? ¿Que para en medio de la calle? Tranquilo. Pero padre, chofer, ¿no ves que está descompuesto? Todo por ese maricón. ¿Querés que pare? ¿Querés que pare? ¿Querés que pare? Padre, que fuera de horario ya. ¿Se siente mejor? Sí, doctor, gracias. Usted está muy flaco. ¿Come bien? No es un cura, es un santo. Trabaja como loco, come cuando tiene. Con la miseria de donaciones que recibe, hace milagros. Pero la gente no da. No da. La gente no da. Bueno, padre, si usted no lo toma a mal. ¡Ja! ¡Me robaron! ¿Tenías mucho? 70, 80 mil pesos. Si los agarro. ¡Qué barbaridad! Estamos rodeados de punguistas y maricones. Bah, cuídese, padre. Hágase ver esa boca. Tiene una carie. Gracias, doctor. ¿Se siente bien ya, padre? ¿Quiere que lo acompañe a algún lado? No. Bueno, suerte, ¿eh? Toma el fisture. Café, café. Más informaciones, Roma. ¿Conseguiste todo? Quedé debiendo 300 pesos. Cuando yo me casé, con 300 pesos vivíamos todo un mes. ¿Y lo de la beba? Se lo colgué en la puerta. Buen día. Buen día. Buen día, ingeniero. Buenas, días.
¿Cómo le fue? ¿Qué hiciste de comer? Lo que pude. Con lo que me dejaste. Ah. Daniel Mario, sí. ¿Podés entregar esto a las 5? ¿Paga? ¿Seguro? Pues entonces sí, viejo. Guarda. La mano en el culo. ¿Cuánto habrá? Oh. ¿Café, café? Anda, que ni hervise el agua. Menos mal, llegó Cadorna. ¿Qué pasó? Sin problema. Lo único, un paralítico con pinta de capo cana que no nos sacaba los ojos de encima. La mano. Sí, ya sé, en el culo. Precisamente. Cartón lleno. La bolilla que faltaba. Para el pozo, Gilune. Se la hice al odontólogo. Y este pomangano. Casi me quema. ¿Y yo qué sabía? Me hubieras hecho una seña. Me voy a poner un semáforo. Estuviste fenómeno, flaco. Si hasta me pareció que transpirabas. Gracias, maestro. Con afecto, ingeniero. Mira que el tordo acusó 70 lucardas. 70 que son 4.000. Es un galletano. Pero estamos todos rodeados de chanta. Acusa. 20. Cocinero y chaucha. Ochoa. La desgracia. 47, 51, 54. 54. Son 9.000 por cabeza. Que sobra esto. Entonces se lo ponemos al 9. Nene, ya está jugando de nuevo. No calumnie, mamá. ¡Aurelio Maricón! ¡Madalena! ¡La canilla! ¡Será la canilla que me estoy bañando! Y yo estoy cocinando. Se hubiera bañado antes. Cerrásela. Va. ¿Qué hacemos? 9.000 pesos. Si seguís trayendo tanta plata, los dientes me los van a poner en la chacarita. ¿No ibas a ir al hospital? Fui. Los dientes me los van a poner en la chacarita. ¿Y por eso será? Es la cebolla, bobo. ¿Sos vos, Cadorna? Sí. ¿Quieren que vuelva dentro un rato? No, hacenos algo rico, gordo. A vos te gusta que el gordo esté allí, ¿eh? A mí. Dale, si es tu jefe de prensa. Yo no necesito propaganda. Soy un producto genuino. Entonces, ¿por qué andas diciendo por ahí que yo te mantengo? ¿Con qué herramienta quieres sacar patente de cafillo? Oíme. En cuanto se me dé una grande, te saco la joya del empeño. ¿Eso qué te reclamo? Con los tipos que conozco en el club y venir a elegirte justo a vos. ¿Y? ¿Qué ventaja me llevan? Dale, decí. Que tiene mucha guita. Que usan doble apellido. Yo no me refería a eso, flaco. Hablo de los bochos, los ejecutivos del Afano. Son señores. Pero señores con mayúscula. Por ejemplo, vos... ¿conocés al Macho Robles? ¿Al Cholo Morales? Sí. Son los que tuvieron la oportunidad que a mí todavía no se me dio. Y la buscás en los colectivos. Lo ves al Cholo Morales y parece un ministro. Igual. ¿Qué esperas para engancharlo? Ves que no entendés nada. Las bandas con mujeres y festicholas desaparecieron.
Ahora todo se maneja a nivel empresa. El Cholo Morales es un ejecutivo. Acábala con el Cholo Morales. Cholo Morales, Cholo Morales. ¿Sabes qué era el Cholo Morales hace 3 años? Un rata. Eso era. ¿Lo conociste? Sí. Le debo un favor. Me sacó de encima una mina que me encarajinaba la vida. Estaba empeñada en casarse conmigo. ¿Vos imaginás a mi casado? ¿Cómo se llamaba? Norma. Norma. Ah, es una muchacha morocha. Muy bonita, con una boca... Sí. Le hiciste un favor. Es la novia. Se van a casar. ¿Se van a casar? Sigue sin entender nada. Esos tipos son serios. Y vos me viniste a elegir justo a mí. Igual. Hagamos una cosa. ¿Qué? Largué muy chao. No te aproveché, Fanfa. Ah, 40 minutos los 26 kilómetros, ¿qué tal? ¿De bicicleta? ¿Eh? Este señor con caca, me pone Lucas 71. Poniendo. Está mal. Cincuentón, anotando. Y a mí, anotame doble cero. La nada, flaco. Doble cero, los huevones. ¿Pero qué hacemos? Nadie carbura acá. Yo no me conformo con un colectivo por semana. 50 lucas para repartir entre 6. ¿Y qué querés? ¿Asaltar un banco? ¿Con ustedes? Dios me breli. ¿Y entonces? Hay que picar alto. Estar en la cosa. Conectarse. ¡Oh, Dios, conectarse! Estuve hablando con la beba. ¿Saben la de capo que van al club donde ella trabaja? Todos. Ya lo dijo San Vizcacha. Nunca llegué a parar donde veas perros flacos. Y allí están los gordos. ¿No te dijo también la beba lo que sangra una mesa? Ay, ¿qué quiere? Bancar la parada sin plata. Hay que invertir. Che, gordo, ¿cuánto tenemos para esta operación? ¿Tenemos? ¿Usted es o no es mi hermano? Cantala por derecha, flaco. ¿Qué estás carburando? Conectarnos. Aquí lo único que se conecta es bicicleta. Yo me anoto con 9. Botito. Apuntame con 4. La Magdalena me limpió al entrar al área. ¿Y usted, don Aurelio? 10. ¿Está bien? Yo esta noche me acuesto temprano y... Cadorna otros 10. 9, 4, 13, 10, 23. Y la del inglés. Y al balneario vamos con esta guita. No ha abonado corte, por favor. Entel está trabajando para usted. Oh. Pedite. Bici. Van, uno a la hernia. Todo lo que dé a la masacre a los 10. Dos a los choclos. ¿Está? Chevisi, ¿cuánto pone? Yo ni 5. ¿Para qué? Vamos, ¿cuánto escupí? Un momento, voy a consultar a mi agente de bolsa. Y vos, Tito, para las 11 un coche fetén, fetén, ¿eh? Estoy prolijo. ¿Y si se nos viene la mina a la mesa? ¿Qué hacemos? Ni pensar en mina. Vamos de negocio, no de joda. ¿Y usted, don Aurelio? Contrólese, ¿eh? ¿Qué se puso? Ahí, en la corbata. Hace un momentito que se prendió de la vieja, ¿eh? El último que le voy respetando. Hoy se me fue la mano. 22 lucas. Cuidado, que si a la vieja se le da por ir a reclamarle al turco.
Mirá el auto que se trajo el Tito. Señores, la operación está en marcha. El coche nos espera. ¡Chao, Laguna! ¡Anota! Un tenedor de libro voy a necesitar. Buenas. Los señores tienen mesa reservada. ¿Reservada? No me traiga problema, che. Muchas gracias, señor. Por favor. Adelante. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? ¿Eh? ¿Juraron cómo se mata un portero? También, con 10 lucas. ¿Pero lo maté o no lo maté? Sí, flaco, mataste. Che, ¿y esa comparsa? Por aquí, señores. No, por allá. Aquellas mesas están reservadas. No me traiga problemas, che. Por aquí. ¿Y maté o no maté? Sí, don Aurelio, mató. Vamos a dejar una carnicería. Flaco, ¿qué hacen ustedes acá? Pública relation. Curso acelerado. ¿Empezamos? Vení. Escocho, déjame fichar un poco. Sabés que tenías razón. Este es mi ambiente. Che, ¿y aquellos tránsfugas quiénes son? No, flaco. Son del directorio del Banco Latinoamericano. Che, ¿qué van a pedir en tu mesa? Tranquila, flaca. Ya los tengo amaestrados. Champagne. ¿Cuál prefiere? Bien, señor. ¿Y el rata? El ejecutivo del Afano. ¿No lo ves? ¿No lo vas a ir a saludar? No. Se me piantan los leones. Después te veo. No te engranes, flaco. ¿De qué? Mira esos pibes. Hay gente que no se priva de nada. ¿Cómo? ¿Es para nosotros? ¿Quién pidió champán tamaño baño? Acá, el señor. Esto no va a ser una carnicería. Va a ser el matadero municipal. Justamente hoy cerramos una operación bárbara. Camisas. Ah, ¿y el gordito ese es su socio? ¿El ingeniero, dice usted? No, él está en la industria del café. Ah. ¿Usted de aquí? No, yo soy de Zárate. No, yo le decía otra cosa. ¿Qué otra cosa? No, nada. ¿Usted viene siempre aquí? Bastante seguido. ¿Sola? Sí. ¿Y se va sola? ¿Hasta hoy? La verdad que no puedo quejarme. Se me están dando algunas cosas. ¿Estás solo? ¿Por qué no venís a nuestra mesa? No, en todo caso después. Ahora estoy con unos capitalistas, ¿sabes? Vení, vamos a charlar un rato.
pareció verte bailando recién. ¿Y esperaste que estuviera sola? Ay, flaco, flaco. Siempre jugando a las escondidas. Yo también mi gente conocida. Bicicleta. Cadorna. Qué elegante tu amigo sin los termos. ¿Y no pensaste cómo va a quedar el Cholo Morales con el traje a rayas? Chao, flaco. Que tenga suerte. ¿Y qué esperabas? ¿Que siguiera con vos hasta que llegaran los Reyes Magos? Esa Norma. Estamos entre gente civilizada. Volvé a la mesa. Venga, invito una copa. Yo solo tomo con amigos. Yo también. Lo de la copa es un pretexto para matizar la charla. Don Whisky Juan. Buenas noches, señor Morales. Escúchame, flaco. No me cae bien que cualquiera me tutee. Igual te lo vas a tener que aguantar. O tutearme, vos también. ¿Habla? Bailas muy bien el tango. Y eso que la compañera no te seguía. ¿Estás seguro? Yo lo vi desde afuera. Vos ibas con los ojos cerrados. Norma me habló de vos. Es una mujer derecha. Y si ya no te quiere, porque la mano viene así. Y hay que pechugarla. Aquí no le pasó, ¿cierto? Sí, usted. Le dije que se cobre, ¿no? Hay que aguantársela, flaco. ¿Qué? ¿Me vas a sacar a bailar? Sos rápido, ¿eh? Pero a veces te pasa de revoluciones. La vida es un potro. Con coraje solamente no se doma. Hay que tener... Es una técnica. ¿Estamos? Aprender a frenar. Tragarse cosas. Por ejemplo, ver bailar a tu mujer con otro tipo. Y aguantártela. ¿Quieres trabajar en mi empresa? Ahora la llaman empresa. Hoy me no ensucié la palabra. Sí, empresa. Mira, esa es mi gente. ¿La podés comparar con la tuya? Abogados, contadores, banqueros. Cada uno con sus mujeres. Gente respetable. Cuando uno pasa al frente como pasé yo, ya no hay peligro. En cambio vos... Es muy de otario caer en gana por raterito, flaco. Un día, pronto, puede ser que trabajemos juntos. Pero... como socios. Ok, socio. Thank you.
Doble. Larga, flaco. Tengo sed. ¿Quién te habló de la bebida? Es lo otro. ¿Le agradeciste el favor al cholo? ¿Qué favor? Norma, ¿no me dijiste que te la saco de encima? ¿Cómo querés que te la cuente? ¿Dónde viste un rana que confiese que una mina lo largó? Te hace bien tomar, flaco. Es la primera vez que no estás en FAF. Y en eso ustedes ganaron el campeonato mundial esta noche. Quedamos pagando, ¿no? ¿Qué querés con esos chantes? No hables, flaco. Y vos con Norma. Y recién con el cholo. Cuando les dije que se conectaran era para que pasaran del colectivo al remis. Pero ustedes saltaron al avión. Mirales la pinta. Están haciendo el papelón del año. Fue entonces que don Florencio Parravicini, pasándome una mano por el hombro, me dijo... ¿Se acabó? ¿Y dónde está el chiste? No, digo que se acabó el champán. ¡Qué gracioso! Pidamos otra, tengo sed. Búscate una canilla. Le terminó el champán. Se terminó la noche. Y se terminó la guita. ¡Mozo! ¿Qué pasa, flaco? ¡Tan temprano! Anda a buscar aquello, vos. Y ustedes dos, aire. ¿Y este quién es? Bueno. Señor, la cuenta. Guárdate el vuelto. Señor, aquí faltan más de 100 mil pesos. ¿Cómo? ¿Pero qué me están cobrando? Champagne importado, señor, viuda de Clicot. Ay, ¿qué quiere? ¿Que yo le pague el luto? Va, va. ¿Está bien? Vamos, cholo. Espera un momento. La casa cobra en efectivo, señor. ¿Pero esto qué? Dígame, ¿un boliche? Mi firma, es un cheque al portador. Deja, Beto, después arreglo yo. Es que son más de 100 lucas, beba. Esa mesa es mía. Bien. Acabala, flaco. ¿Vamos? Estás en curva. Maitre. Señor. El caballero lo llama. ¿Cuánto dijo que faltaba? Ya está todo arreglado. Ah, se enteraron de que mi firma es universal, ¿no? Gentileza del señor Morales. Flaco, vos tenés amigos a todo lado. Por favor, pida los coches. Enseguida estoy con ustedes. No la vendo por tan poca guitarra. ¿Norma? Está bien. Ponele precio. ¿Qué? Si hablas así... ¿Cuánto vale? Te la compro. Vamos, cholo, por favor. Estoy tratando un negocio. ¿Y? ¿Cuánto vale? Vale algo que vos no tenés. Ni vos tampoco. Hablemos de algo que por lo menos tengo yo. Después le ponen la cifra que más te guste. ¿Vamos? Norma. Te conozco, mascarita. Hay que vivir disfrazado. ¿No es cierto, Norma? Te la regalo para tu cumpleaños. ¿Terminaste el show? Hoy te dije que te pasabas de revoluciones. Con esta payasada... fundiste el motor. No tenés calidad ni inteligencia. Ni alcanzás a ser un chant. Vos hablás de disfrazados... cafiolito de putas pobres. Por mucho menos de lo que hiciste esta noche... hay gente que no la volvió a contar. Te doy un minuto para que desaparezcas. Vos y tu comparsa. Andá y contásela como quieras. ¿Me contás qué está pasando, flaco? Mirá,
Mejor que salga. Porque si me quedo un minuto más, te juro que lo mato. Menos mal que vinimos a relacionarnos, ¿eh? Y que hay miles de tipos más importantes que ese. ¿Y para cada uno vamos a quemar 100 lucas? Con ustedes. Aunque reventemos la guita del Banco Central. El ingeniero debe estar arriba. Ya te dije. ¿Se pueden ver, ingeniero? Buena. Cuidado, que están mojada. Ingeniero, usted sí que las encuentra todas, ¿eh? Qué material para Benítez. Flaco, vení, que esto levante el ánimo. Está bárbara. Parecida a Alicia. ¿Alicia quién es? La piba de Zárate. Si hubiera premio Nobel para los giles. ¿Eh? Vení, gordo. Vamos a dormir. Decime una cosa. El gordo está enamorado. Esa es la peor desgracia que le puede pasar a un hombre. Te lo digo yo, que era un tipo feliz antes de conocer a la putana. La Hilda, miradla, que pura. Fíjate, a la tacra está acá con el papá y con la mamá. ¿Ve? Pollera larga, parece propio una madonna. Después nos casamos, dejó el campo, nos mudamos a Santa Fe. Miradla, acá está conmigo, ¿ve? Yo todavía no me daba cuenta de nada. Viaje de novio, ¿sabes? En ese tiempo quiso estudiar italiano con un profesor. Y yo entré. Acá está el profesor, ¿ve? Mira, mira cómo se le fue para arriba la pollera a la Hilda. Después practicó los sport. Los sport. Mira, mira, aquí ya perdió la pollera, la dignidad. Más decime una cosa, ¿vos te parece la más deportiva esa? ¡Putana! ¿Y la foto que falta, ingeniero? La foto que falta. La foto que falta la estoy buscando todavía. Quiero documentar la degeneración completa de la Hilda. Se escapó a Buenos Aires con el profesor de italiano. ¿Ma vos te das cuenta? A un romano de Roma como yo me hace esta porquería. No se de mamanique, ingeniero. Sí. Usted documente la degeneración. Que Benítez se encarga de publicarla. Anda bárbara la revista. A mí mientras sigan pagando. A propósito, ¿cuándo cobro la nueva foto del viernes? Ingenieri. ¿Desconfía de mí? Arrivederci. Flaco. ¿Por qué dijo bicicleta eso del premio Nobel para los giles? Gozó de lo que compra, todo lo que le vende. Alicia no es una piba seria. Todos somos serios. Yo soy serio. Morales es serio. Norma es seria. Perla, Norma te reventó la noche. No la dieron, Cadorna. No la dieron por todo lo huine. Nunca te oí hablar así. Ah, no te hagas ilusiones, gordo. Ya me confesé con la beba. Y dos veces en una noche. Es un poco mucho. ¿Y qué es una mina más que un amigo? Tienes razón. Mira que hace años que la venimos hinchándola junto, ¿eh? ¿Te acordás cuando me escapé del reformatorio? Tres días grité presente imitándote la voz. Estuviste fenómeno, gordo. Y cuando nos colamos de aquel casorio, yo me levanté a la madrina. Uy, aquella vez. Y yo meta, escabiar con el marido para que no se avivara. ¿Sabés lo que estoy pensando, flaco? ¿Sabés lo que vengo a hacer yo? Yo soy el que le lleva el bandoneón a Troilo. No te amargues, Cadorna. Yo te voy a enseñar a tocar el fuelle. Claro. Pero apúrate. Antes de que me agarre el reuma. Thank you.
se riega de mañana. Están secas. Anoche te olvidaste. Vieja, está la leche. Ay, ay, nene. ¿Cobraste las camisas? Callate. ¿Qué? ¿Sabe que el turco no me pagó? No. Tomá, ahora me va a escuchar a mí. ¿A dónde va? Usted se me queda en casa, que para eso tiene un administrador. Yo, a Don Imael le di 2 días de plazo. ¿Sabe qué pasa, vieja? Hoy por hoy, hay que dar crédito. Ay, Max. Le ayudamos a encontrar su ideal. Agencia Matrimonial Santana. Importante cuentos afiliados a Obras Sociales y Mutuales. Hay más informaciones para este boletín. Beirut, Líbano. En el segundo día de su nueva misión de paz en el Oriente, el secretario de Estado, Henry Kissinger, pareció no excluir la posibilidad de un contacto entre Estados Unidos y el Frente Guerrillero Palestino. Continuaremos en estrecho contacto con todas las partes. ¿Por qué no te contratas un baterista también? ¿Qué hora es? ¡Cierra la puerta! ¿Qué hicieron anoche? Volvimos a las 3. ¡Tito! ¿Qué hacemos acá en Buenos Aires? ¿Qué sé yo qué hacemos? Te engañás, todo era distinto. Nos conocíamos todos. Íbamos al Sportman. ¿Sabes que a veces sueño con la canchita? Y con los 4 goles que le hicimos al Newbery de Venado. El día que estuvo Marquito Siani. Sí, el día que vino. Yo pensaba que ibas a ser tan famoso como él. O como el negro Polinori. ¿Y qué querés? ¿Que volvamos? ¿A qué? A esperar. A esperar que pase el tren. A esperar que termine en el hospital. A esperar que ensanchen la ruta donde se mató el gordo Mariani. ¿Y acá qué estamos esperando? Acá siempre se puede dar el milagro. Milagro. ¿Sabés cuál es el milagro que espero? Sí, ya sé. Los dientes. El milagro de que un día levantes un auto, nada más que para sacarme a pasear. A mí. Los dos solos. ¡Tito! ¿Qué pasa? Reunión de compañía. ¿Y por qué no, gorda? ¿Por qué no? Ponete las medias, que hace frío. Gracias. Daniel Mario, el pan con manteca. ¡Alcánzamelo! Yo se lo llevo. Oh. ¿Le pusiste azúcar? Sí, le puso. ¿Con qué se anotan los señores? Yo como siempre, fraile sentado. ¿Y vos? ¿Qué me queda? Fraile con sombrero, 2 frailes. 2 frailes. ¿Billetitos? 500. ¿Y usted, ingeniero? Queda fraile con funge, agarra. ¿Y usted, don Manolo? ¡No! ¿Y? ¿Fichó algo? Aunque hasta ahora... Todas las horas son buenas para hacer la porquería. Cuidado, ingeniero. No se nos venga encima. Que bastante tenemos acá abajo. Ya estamos todos, flaco. Un tipo piola. Es el que aprende en cada fracaso. Entonces anoche salimos campeones. Sí, señor, vos tenés razón. Claro que... nos falta saber si ganamos el campeonato de los piola o de los fesa. Vos hablás por la guita. Pero el que se la jugó con Morales... fui yo. Mucho menos de lo que le hice. Hay tipos que no pudieron contarla. Pero a la final, ¿qué pasó, flaco? ¿Mm?
Lo basuré. Quería engancharme en su empresa. ¿Qué? Se lo juro. ¿Y no agarraste? Soy loco. ¿Y ustedes? La oferta era para mí solo. Él sabe que yo tengo lo que hace falta. Técnica. ¿Entienden? Anoche carburé un calote que si lo hacemos prolijito... Flor. A las 11 salimos de feca. Ah, no. Esta noche me acuesto tempranito. Vos hoy vendés café. De noche no se vende. Donde yo te llevo, sí. Pero... ¡Shara! Y vos veniste con un coche sencillito. Que no haga mucha ola. ¿Y yo qué papel? No, usted hoy descansa, don Aurelio. Dámelo, flaco. Che, ¿qué se te ocurrió? Sharap, he dicho. ¿Y este es el famoso revólver de tu viejo? Parecido. El del viejo lo vendí. Este para que la vieja no se avive. Es de plástico. ¿Y qué querés por don Luca? Mejor. Saca, saca. Con la serva no se juega. Ven, no necesitamos un bufazo en serio. Basta con el propio miedo de la gente. Y saca. ¡Qué bien te queda, flaco! Atención que se larga. Están por abrir la gatera. ¡Largaron! Siéntese, padre, siéntese. Son dos o uno, che. ¿Quién viene en punta? Fraile con Fungi para todo el mundo. ¡Clopario! ¡Ganó Ingenieri! ¡Ingenieri! ¡Ganó! ¡Fraile con Fungi! Café, café. Serenos. Quietos. Esto es un asalto. ¿Qué? Un asalto. No, amigo, que soy un laburante. Tómate la voz. Sí, señor. Y vos abajo. Ojo la mina, bici. Saca la llave, Tito. Hola, Vena. Oscarcito. Y con bigote. Ringo. Acá Ringo ni Ringo. Esto es un asalto. No te lo tomes a mal, Ringo. No, ¿qué me lo voy a tomar a mal? Vamos, Oscar, vamos, largando. Lo que te voy a dar es un piñazo. Vos también sos de Huracán, ¿no? Sí, ¿qué hay? Yo también. Anda bien, es que lo viste este año, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Un atraco o almorzando con Mirta Legrand? Bueno, chamuyo, que esto no es un ring. El bobo. ¿A quién le decís? No, él te dice el reloj. Ah, no te hagas el vivo, ¿eh? Ay, salso. Con la cadenita. Larga todo lo que tenés encima. Vamos. La cadenita. ¿Sos loco, vos? La cadenita no, me la regaló Lendeló. Las manos arriba. Usted también, padre. Se dio vuelta la tortilla, ¿eh? Y pensé que yo necesitaba un esparre. ¿Eh, flaco? Gracias, piba. Te pasa. Gracias, él. El festival de piña que me voy a dar. Hacete guapito ahora, pistoluki. A ver. A ver, compadrito. Se le arranca la cabeza. Ere. Muchachos, trajemos Perky. Pero anda, pistoluki. ¡Listo! ¿Quién le gana? No me dejes solo que este me manda. Se renta la cabeza. Es una joda, Ringo. ¡Chantas! Sí, 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 sí. Soy un chanta, soy un chanta. Hacelo por doña Domingo. Está con doña Dominga. No, ahora bueno que no sé nada. Toma un pescadito. Ya está bien, Ringo. Déjalo. Y come ya está bien. ¡Ay! Parate. Parate, ¿querés? Vamos. Vamos. Levanta eso. Sácate esa mugre, ¿querés? Maneja vos. ¿Y ahora? Anda, lavate.
vení, estúpido. Fuego. ¿Qué carajo me estoy riendo? ¿Todavía no te avivaste? Somos casi colegas. Yo soy Prosti, categoría AA. ¿Y ahora me llevas a tomar algo? A mí las minas me llaman flaco. Tengo cuatro que laburan para mí. Y dos más aprendiendo idiomas, para el Mundial del 78. Los turistas que van a venir, ¿sabes? Vos sos un caso. ¿Por qué crees que te levanté? Ayer de cura, hoy de pistolero. ¡Ja! Sos un libreto caminando. Eso que todavía no me viste de galán recio. Me gustaría probarte. Y dale. Ok. ¿Te gusta ese? A mí cualquiera. Yo los hago importantes. ¿Te animás entonces? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Tienes algún plan? Avisa. Yo improviso sobre la marcha. Si vos te encargás del tipo, yo me encargo de la piba. Ah, no. Cosas raras no. Vos pedaleás al revés. Antes que se aviven. ¿Qué me da? No, dos en una noche es mucho. ¿Dos te parece mucho? No quiero, no quiero. Vamos, vamos, Rajem. ¿Pero qué te crees que soy? Súper, ¿te crees que soy? Vamos. Pero no me hagas hacer papelones, flaco. Cállate la boca, no sé, chiquilín, y vamos, Rajem. Pero eso no me prometiste. Pero vamos, te digo, vamos. Pero mira que vuelvo sola, ¿eh? ¿Cómo vas a volver sola? Claro, que me regalo. ¿Qué será? Sí, ¿ves algo? Si veo algo, te lo voy a decir. Pero mejor, ¿por qué no vas a la comisaría? ¿Te crees que soy bonzo? ¡Anda vos! ¿Qué te parece? ¿Cuatro minas me dijiste que tenías? Uh-huh. ¿Y qué te parece tener cinco? Te lo digo en serio. ¿Empezamos ahora? Bueno. Podemos ir charlando mientras te llevo a tu casa. Claro, claro. Más nerviosa, ¿querés? Che, algo tenemos que hacer. Al hospital tendríamos que ir. ¿Quién lo aguanta, el flaco, cuando vuelva? Si vuelve. Che, el flaco. ¡Ey! ¿Bicicleta? ¿El auto? ¿Y con la piba? ¡Hijo conmigo, flaco. Yo hice lo que me dijiste. Te buscamos por todos lados. ¿Me buscás? ¿A dónde me fueron a buscar? ¿A Litalpar me fueron a buscar? Va, déjenme de joder. ¡Tito! Aguantate un cachito. Ya vengo. Lindos amigos, ¿eh?
Ah, ya lo dijo San Vizcacha, el chanta mayor de la Argentina. El primer deber del hombre es defender el pellejo. ¿Tupón? Rolex. Anillito. Y tal. Le sacaste la guita. Le sacaste la mina. Le dio un infarto a Bolavena. Ustedes no nacieron para entender. A Ringo se la gané con la pinta. Era fuerte a la piba. Y la di vuelta. Me pasó la pistola. Y chao, Oscar. Se la tomó a 80. Como los cobardes. Flaco. Esa mina es una máquina. Decímelo a mí. Entonces, ¿le diste? Si le di o no le di. Son cosas mías. Si yo te contara, gorro. Y contame. ¿Le diste o no le diste? La maté. ¿Una copita, ingeniero? Vamos, doña Rosita. ¿Vamos qué? ¿Usted también quiere? Le está marcando el palo. Copita. Lo que pasa es que usted es muy mal pensado. Piensa mal y acertarás. Bien. ¿Bien qué? Si jugó en seis. No, lo de pensar mal. Ah. Yo del Tito no pienso mal. Ilusa. Anda a creer en los hombres. Cada cual habla de la tintura según le quedó el teñido. Con el padre del nene nunca tuvimos ni un sí ni un no. Bicicleta, que no lo vi en toda la tarde. Usted querrá decir Daniel Mario. Bueno, no lo vio porque estuvo trabajando. ¿Eh? Sí, señor, estuvo trabajando. Estuvo todo el día detrás de don Ismael. Así que basta de charlas y apagar, ¿eh? Porque este partido también lo perdieron. ¡Qué joder! Yo me voy a Nana. Si ustedes van a seguir jugando... Siempre esclavo del vicio, ustedes. Pareces el maniquí Viván de la Mondiale. Ah, amigo, ¿en qué andás? ¿No lo sabe? Me hizo caso y tiene chofer. Es un rebú que gira. ¡Flaco! ¡Shh! ¡El ingeniero! Tengo que decirte algo. Hoy con bicicleta. Sí. Vimos a Benítez. Nos propuso un buen negocio. ¿Con Benítez? No, gracias, don Aurelio. Ese de lo que lo meten a uno en un balurdo. Y cuando se arma la podrida... ¡Chao! ¡Qué mina! ¡Qué coche! Esos son fáciles. Se afanan por el techito. Eso es para vos. Parece jovencita. Pobre beba. Oh, qué lástima que se lo pierda el ingeniero. Qué mina rápida. Le regala calzoncillo y todo. ¿Qué hiciste hoy? Todo el día en la cama. ¿Igual que yo? ¿Igual? No creo. ¿Querés que te cuente? Me apareció un brasilero que tiene la guita. Se queda una semana en Buenos Aires. ¿Negro? ¿Sabés que no me fijé? ¿En qué barrio raro vivís vos, eh? ¿Raro? Ajá. Vivo con mi tía. Me están terminando un dúplex en Belgrano. ¿Seguro que es una tía? ¿Y si no lo fuera, qué? Sí, claro. Total, ¿qué somos nosotros, no? ¿Dónde vas? A saludar a una amiga. Che, no molestes. Está ocupada. ¿Por eso voy?
Hola, flaca. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué te pasó anoche? ¿Qué te importa? Che, no seas maleducada. ¿Me lo sacás de encima, por favor? ¿Cuándo vas a aprender, Ana? El cliente siempre tiene razón. Hablando de cliente, entro en turno yo ahora. Vamos a mi departamento. Aunque no sé si habrá vuelto el brasilero. ¿Tiene llave? Flaco, clase doble A, ¿entendés? ¿Venís? Es que tendría que ver a un tal Benite. No te preocupes. Lo dejamos para otro momento. ¿Estás loca? ¿Más qué me importa, Benite? Ah. No se preocupe. Total, ¿qué les traigo? Una papa con doble espor. La comisión por descuidar un tungo. Y la precisa del que va a ganar esa carrera. Laguna, servime. ¿Y cuándo sería el secuestro? ¿Secuestro? ¿Quién habló de secuestro? ¿Vamos? Este te pido, huesito. ¿Sí? Soy yo. Entró desesperado. Hola. Hola, Patricia. ¿Recibiste mi nota? Por eso volví temprano. ¿Y mamá? ¿Está más tranquila? Papá, me pasaba el día viajando. Para eso te compré coche, ¿no? Vos también tenés coche. Sin embargo, te quedás en Buenos Aires. Es que tengo una semana. Parece que nos van a reducir los espacios de publicidad en la televisión. Van a tener tiempo para hacer más bodrios. No te equivoques. Tenés que ver lo que son los últimos ratings. Rating nuestro que estás en los cielos. Anoche salí con Ringo. ¿No te comentó si piensa hacer el espectacular? Quedó knockout. ¿Qué hiciste hoy? Hoy... miércoles. Yoga, análisis, cerámica, ruso. ¿Necesitas algo? Ajá. Estoy haciendo una investigación sociológica. A nivel popular. Bueno. ¿Qué hace? Parece el ingeniero. Feliz de él. Por lo menos tuvo una mina. Estoy podrido de estar solo. Estoy podrido de esperar. Estoy podrido de todo. Kiko, ¿los muchachos te dejaron viéndote así? Se fueron hace un rato con Benítez. Chao, me voy a dormir. Vos no te va nada. Laguna, dos ginebra. Yo sé lo que te pasa, que adorna. ¿Te crees que no pienso en vos? ¿Y de qué me sirve que penses en mí? Si yo siempre ando en banda. Decime. ¿A vos te parece que un tipo de mi edad...
tenga que girar los sábados por la noche, enganchando minas por el bajo. Y bueno, vos sabés cómo son las mujeres que... Ese es mi problema, que no sé cómo son. Cuando yo era pibe, las minas andaban con los tipos grandes. Ahora que soy grande, las minas andan con los pibes. Es como dijo Pipo por la tele. Somos la generación quemada, flaco. Y a papá le decía eso. Vos tenés a Beba de rueda de auxilio. Lo demás te viene de yapa. En cambio yo... las espanto porque me ven desesperado. ¿Te acordás de Alicia, la piba de la UAT? Alicia. Dos noches que no duermo. Sí, me da vergüenza decirlo, pero... si no te lo bato a vos, que sos mi hermano. ¿A quién? Claro que sos mi hermano. Che, ¿de qué tenés vergüenza? Y si yo te digo que también hace dos noches que no duermo. Ana. Pero a la final, ¿le diste o no le diste? Es que vos las querés a todas. Sí, gordo, sí. Las quiero a todas. ¿En algún lío? ¿Estás loco? Eso está prohibido. No sé. Voy a ver. Fenómeno, te espero. Chao. Che, Laguna, me preparas un poco de queso, pan, salame. ¿Tenés sardina? Bueno, pon un poco de todo. Como para cuatro. Y anota, dopo. Más que tenedor de libro. Una computadora necesito para ustedes. Feliz cumpleaños, gordo. Usted cumple hoy. Una vez vi una película italiana donde un tipo cobraba entrada para dejar ver el sol. ¿Iba seguido al cine? Uf, cuatro veces por mes. ¿Eso te parece mucho? Eran las únicas funciones que había. El empresario se llamaba Don Humberto. ¿Por qué te viniste? Para comerme a Buenos Aires. Reina de la flor y del perfume. Me creía Elizabeth Taylor. Y te encontraste a Richard Burton. Pero en algo nos parecemos vos y yo. ¿Volvés? Yo te perdono. Y seguimos juntos. ¿Quién vuelve, flaca? Si yo nunca me voy a ir. Es que hasta en eso sos como las perdices. A lo mejor por eso te quiero. Me decís de todo, pero eso es una miraflor. Gracias por la gauchada. Te adorna. ¿Cómo estás? Va.
Bárbara. Sí. Me parece que se me fue un poco la mano. Ay, anda, Gardel. ¿Gardel? Se encaró un rato largo, Benítez. ¿Qué andas preparando con ese? ¿Yo? Ellos. Baja a tomar café. Yo voy en un minuto. Bueno. Ya vengo. Buen día. Buen día. Hola, veo. ¿Vino todavía? ¿Lo dejamos en el café? No se preocupen. Por el gordo me preocupo yo. ¿Por qué estás engranado, flaco? Yo te avisé. Yo le contesté. En negocios con Benítez no entro. Flaco, ¿no cree ni sabe cómo viene la cosa? Y háganla solos. ¿Tal no? ¿Cómo la vamos a hacer solo? Vamos. Aire. Vamos. Estoy invitado a un café con leche. ¡Buen día! ¡Día! ¡Chao, Manolo! ¡Madrugando! ¡Buen día! Qué joda, ¿no? Casi, casi mejor. ¡Vámonos todavía! ¡Vámonos todavía! ¡Sí, pero vamos todavía! ¡No se me quede! ¡No se me quede ahí, eh! ¡Estamos atropellando! ¡Otro, agárrame la agüita esa! ¡Agárrame! ¡Ahora qué le pasamos! ¡Ahora qué le pasamos! ¡Esta bicicleta mata, señores! ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! ¡Esta bicicleta mata, señores! Poniendo... ¡Qué tarro que tenés! Al único que le puede ganar a vos es al gordo que adorna. Tito, ¿y? ¡Despacio! Que ya no dan más. ¿Por qué no haces una lista de lo que necesitamos? Lo primero tú. ¡Benito! ¡Pero cuidado! En serio. Esta vez no es joda. Vas a ver que se nos da el milagro, gorda. Yo me conformo con milagros chiquitos. Como que me ayudes a colgar ropa. Digo yo, don Aurelio. Venite, ¿qué gana con sacar de la circulación ese Jovac? Hay que ver si en Argentina, muchacho. El caballo del pueblo. ¡Ja! La hicimos en 1935 con Pepito Guerrico en el glorioso Lumitón. Con Olinda Bozán, Enrique Serrano, Irmita Córdoba, Torri. Ahora, con Benítez, el mismo argumento. Secuestramos al favorito para que gane el otro. ¡Qué tanga, ¿no? La estoy carburando finito. Esta noche tengo terminado el libreto. Productor, protagonista, director... Sin el flaco. ¡Qué joda, ¿no? ¡Qué interesa! ¡Mira al ingeniero! ¡Eh! ¡Ingeniero! ¿Qué hacemos? ¡Buen material, ingeniero! ¡Bocato di cardinale! Lo que debe ser para que este cacho de fierro se entusiasme. ¿Pero esto qué? ¿Una casa de familia o un bolonqui? Espera un cachito, le voy a decir que griten bajo. ¡Qué alma pura! Madonna. Madonna mía. Se busca cada lugar, usted. Mucho viento. ¿Por qué no se pone un ancla en los tobillos? ¿Qué ve, ingeniero, mina? Sí, una mina de oro. La antesala del pescado. Cuidado, de acá arriba se junta el hotel de la otra cuadra. Sí, el hotel de la vergüenza, No habéis subido antes. A ver si hay alguna del barrio. ¿Qué pasa? ¿Qué encontraron? Le damos la cara a los que llegan al hotel. A ver, dejen. ¡Otro vato, la puttana! ¡Eccolo lì, mascalzone! ¡L'amico traditore! ¡Eccolo! No, non è professore d'italiano. Non è.
Non è il professore, un altro! L'ha fatto cornuto! Tutti cornuti, che bellezza! L'ha fatto cornuto! Hilda l'ha fatto cornuto! Come me? Che un cacciato! Scala Miguel, la foto che le faltava. Che suerte, eh? Evidentemente, signore, se sta in eccellente stato fisico. Estupenda delantera y una segura defensa. ¡Qué suerte, ingegneri! Completó la foto de la pared. ¡Ingegneri! ¡Ingegneri! ¿Qué le pasa, ingegneri? ¡Don Aurelio! ¡Magdalena, suban, vengan! ¡El ingegneri! ¡Suban, vengan! ¡El ingegneri! Un boronqui. Necesito hablar con una señora que entró hace un rato. Lo siento. No, no puede ser, señor. Es un asunto urgente. Acá todos los asuntos son urgentes, señor. ¿Algún problema? Acá el señor... Ajá. Seamos discretos. Por favor, ¿me acompaña? Hola, negro. Prepárense que llegó un marido. Atención, señores pasajeros. Interrumpimos nuestra emisión de Selecta Música Funcional para solicitar a la señora Hilda se comunique de inmediato con la conserjería. Señora Hilda, comunicarse inmediatamente con conserjería. ¿Seré yo? Al polvo venimos y al polvo volveremos. Vamos, don Aurelio, no es el momento. Era un buen hombre el Tano. Hay que resignarse, doña Rosa. El corazón es traicionero. Estaría débil. ¿Débil? Pobre de vos. Estaba hecho un rifle. Ir a avisarle a la mujer. Era el único familiar. Además sabíamos dónde estaba. Y el gato de velorio y todo eso. Con lo que va a sacar con todas las cámaras fotográficas. Pagábamos 5 velorios. Ah. A su memoria. Su memoria, ingeniero. A su memoria, ingeniero. Obsérvense con atención estos valiosos testimonios fotográficos obtenidos hacia el mediodía del 2 de enero de este año por el profesor Larganá. Aquí vemos señalando el sitio donde se produjo el fenómeno OVNI. Esas huellas indican, sin lugar a dudas, la presencia de naves interespaciales en la Tierra. Desgraciadamente, no pudimos documentar con fotografías esas huellas, pues se nos veló el rollo de la cámara. Pero no fue inconveniente, por cuanto mi ayudante, acá el señor Maharaj Romero, dibujó con todo detalle... ¡Uy! ¿Qué haces?
Me invitó María Florencia. Linda invitación, ¿no? 10.000 pesos la tarjeta. Qué negocio, ¿eh? Y encima te sirve whisky berreta. ¿Y mamá? Se quedó en la quinta. ¿Con quién viniste? Con mi experiencia en sociología. El que está en la escalera. ¿Qué pareció a Belmondo ese tipo? No querrá hacer publicidad, che. Ay, papá. No seas chantún, ¿querés? Otros mundos, otros seres, otras tecnologías. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Eso solo podrá responderse con el rigor de nuestra investigación científica. Como dijo el sabio Sherpa, que me iniciara en esta disciplina, nada se sabe. Todo se ignora todavía. No ves mob, capop. ¡Qué chantas! ¿El brasileiro? Mi viejo amigo. Mucha mosca, ¿no? Me tiro unos pesos de vez en cuando. ¿Y? ¿Te divertiste? Encima me la pillé. ¿Qué ventaja nos llevan? Estos y toda su parentela son los que manejaron el país. A la final chacan como en un colectivo. ¿Vos lo haces? Es muy idiotario caer en cana por raterito. Yo pico alto. Y si no, una lámina que tengo en vidriera. ¿Qué te parece si esta noche bajamos la cortina? Bueno. Pero con una condición. ¿Cuál? Que vengan todas. ¿Todas quiénes? ¿Todas? ¿Acaso no somos cinco? Ah. La idea es bárbara, pero... ¿dónde las encuentro esta noche? Y bueno, lo dejamos para mañana. ¿Sos loca? Hoy me tenés en exclusiva. Soy muy complicada, ¿te acordás? Cada semana necesito algo nuevo. Te paso a buscar mañana en la noche. ¿Quién viene? No sé. Debe ser el flaco. Bueno, ¿qué hace el flaco? ¿Quién maneja? Yo. ¿Quién cubre al peón? Bicicleta. Y un servidor. Está bien. Está bien. Mañana me llamas. Y el lunes se muda de esta covacha, che. Cadorna. ¿Me conseguís 4.000 para mañana? Bye, 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 bye.
Se la perdieron, gordo. Nos salió Flor. Tenemos el tungo acá al lado. ¿Don Manolo entró en la cosa? Sábado. Está en la nu con la hija. Venite. Del guardamueble. Ya tenemos el ropero de tres cuerpos en depósito. No, ninguna rayadura. Lo pasa a pagar o le llevamos la factura. A la una. Está bien, yo lo llamo. Esta sí que la veo fulera. ¡Bicicleta! Ah, no. Mira, che, no está y no sabemos a qué hora va a venir. ¡Tito! ¿Qué querés? ¡Son las dos! ¡No pensás bajar a comer! ¡Espera! ¿Qué hacemos? Se la tenían guardada, ¿eh? ¿Qué guardada? ¿Vos te abriste? Vamos, don Aurelio. Me hablan de distraer un tunguito y terminan afanándose al ganador de la polla de potrillo. ¿Qué? Dale. Yo no sé. Lo está diciendo Mineral por la radio. ¿Sabe cómo andan? Los autos de la cana. No me diga que no trajimos viento norte. ¿Están seguros que era el único con las patas blancas? ¡Seguro! ¡Tito! ¡La comida! ¡No sea bocina! ¡Vení! Y se lo afanaron nomás. ¡Tito! El arroz parece engrudo ya. ¡Finísela! ¡Vení! ¿A dónde? ¡Vení! ¿Qué pelaje es este caballo? Zaino. ¿Y las patas? Zainas también. No joda, Magdalena. ¿Y esto qué es? Esas son las manos, salame. Café, café. ¿Qué hacen acá? ¿Está venite? ¿Qué sos? ¿Masoca vos? ¿Venís a que te morfe el león? No pasa nada. Gracias, viejo. Repito, 200 al 4 en la primera. Lo que dé al 7 en la séptima. ¿Es eso, Santo? Hola, muchachos. Adelante. Dios, señor Benítez, ¿cómo son las cosas? Usted nos encarga un negocito y nosotros lo convertimos en un negocio. Fíjese que tenemos a buen recaudo, en un lugar discreto de la ciudad, al 3 años más importante de los últimos tiempos. Usted ya se habrá enterado. Tenemos a Viento Norte. ¿Viento Norte? Pero ese caballo lo secuestraron esta madrugada. Está toda la federal en eso. Fuimos nosotros. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Ustedes. ¡Ustedes! ¡Manga de pelotudos!
¡Mándense una de aquí antes de que llame a la policía! ¿Por qué no roban la fragata Sarmiento? ¡Y me vienen con el negocio! ¿Cuánto hace que no subí a la terraza, doña Rosa? Por lo menos dejaron algo. Linda banana esta isla. Se llevó todo, ¿no? Si fuera espiritista, pensaría que el Tano se quiere comunicar conmigo. Todo el día golpes en la pared de mi pieza. ¡Pum! ¡Pum! Deben ser los albañiles. Hoy sábado. Escucha. ¿Por qué no vas a ver? Debe ser don Manolo, entonces. Bueno, está bien. Voy a ver. Espéreme. ¿Y? Benítez no vio el negocio. Medio, ¿cómo es que se disgustó? Ahora no sale con que nos faremos la fragata Sarmiento. Menos mal que a este no se le dio por relinchar. ¿Para qué no, don Aurelio? ¡Cállate, batidor! ¿Qué? Están por poner un reparto de leche. ¿Leche? Ojalá lo hubiéramos tenido. No fracasó el libreto. Flaco, nos das una mano. ¿Yo? Pídansela a Benítez. ¿No anda por acá? ¡Flaco! ¡Ya voy, doña Rosa! La vieja, que no baje. ¡Qué alma pura! Oíme, es Viento Norte. Está vendido a Venezuela en 300.000 dólares. Hay que tragársela, pibe. Le erraron al vizcachazo. ¿Le erramos? ¡Ja! Maniobra perfecta planificada por expertos en el robo de Viento Norte. ¿Eh? ¿Y si pedimos rescate? ¿Quién lo pide? ¿Vos? ¿Coparle negocio a los amigos? Nunca. Yo digo... Sí. ¿Y si lo envuelven en papel celofán y se lo dejan en el jardín a Benítez? Yo encantado. Ah. ¿Pero quién lo saca de acá? Sí. Llamen a Villalonga. Anda. ¡Y, flaco! ¡Vení, Soa! ¡Voy! ¿Y este? Se trago un payaso hoy. ¿Qué hay? ¿Un caballo? ¿Caballo? Vamos, flaco. ¿Y esos relinchos? Ah, sí. Parece que se le metió anoche en la obra. Ah, ¿y cuántos dólares dicen que vale? Espere, vamos a charlar un rato, ¿eh? ¿Vos? ¿Estás en esto? No. ¿Mi hijo? ¿Es peligroso? Más o menos, ¿eh? ¿Por qué me lo dejaste solo? Bicicleta ya es grande. Daniel Mario hubiera sido grande, pero se me quedó en bicicleta, igualito al padre. Cuando llegó de Merincué, pareció un gerente de banco y era solo un empleado de la defensa agrícola. Se equivocó. Pobre. Las langostas saltaban más que él. Vos también saltás bajito. Por eso me quedaba tranquila. Pero, ¿vos qué te crees? Que los viejos somos onzos. Cuando me decía el nene que don Ismael no le pagaba, que la jubilación venía con descuento o que estaba haciendo changas para el teléfono del Estado. ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué me hacía las onzas? Porque las madres algunas veces tenemos que ser un poquito chantas. Pero ahora tengo miedo. Decime, ¿vos crees que podrán salir de este lío? Difícil. ¿Y si yo te pido que los ayudes? Está bien. Por usted lo hago. Quédese tranquila. Que yo saltaré bajito. Pero llego alto.
Flaco, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo la vieja? Prepara mate. Sabe algo. Cambia la yerba. Dale, flaco. ¿Sospecha? No, ¿qué va a sospechar? La vieja. La vieja es boa. Vive en Bavia. No la engrupí con la jubilación, con el turco, con el teléfono. La vieja es vieja y los viejos son giles. Sabe, ¿no? Está orgullosa. Su hijo sale en los diarios, experto en maniobras planificadas. Quédese tranquilo que papá lo salva. ¿Verdad? Una vez más. Flaco. Le voy a avisar a los muchachos. Usted el mate. Ese tipo de noticias las doy personalmente. ¿Qué le dieron de comer? ¿Qué sé yo? ¿Cómo quiere que no patee? Toma. Corta todo de la una y que te dé todo el marroco que tenga. Que siga anotando mejor. Y después no te mueves de acá, ¿eh? Te aflojen con las idas y venidas, que esto parece Gati Chávez. ¡Flaco! ¡Flaco! Te están esperando. Y se las aguantan hasta la madrugada. Hola. ¿Subí? No. Hoy bajas vos. ¿Qué? ¿Las tenés arriba? Nada. ¿Te divierte? ¿Te quieres ir? No. ¿Quieres saber el resto? Ahora sigo. Total es gratis. Afano en lo colectivo. La voy de cura.
Así me respetan, ¿sabes? Dime, estúpido. A Polillo ahí. O abajo con la beba. ¿Vos la viste? Porpo con el gordo que adorna. El de los termos. Y de las cuatro minas. Mejor no preguntes más. ¿Te sentís mejor ahora? Como un pibito en vacaciones. ¿Y eso? No, es otra historia. ¿Me la contás después? ¿Qué me haces? Voy por la N. ¿N de qué? N de A, na. Cabe Patricia. ¿A la Patricia? Patricia solo. Es un lindo nombre, ¿no? ¿Y vos cómo te llamás? ¿Yo? Argentino. Dale, decime. Argentino. ¿Por qué te crees que no se lo digo a nadie? Me lo pusieron en el asilo. Creo que me hiciste hacer cola, ¿eh? ¿Y el brasileiro? En este oficio es mejor saber pegar el culatazo a tiempo. Pobre Ringo. No sé si fue para salvarte a vos o para salvarme yo. ¿Te acordás? ¿Acordarme? No tenemos derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo podría serlo Ireneo Funes, el memorioso. ¿Ireneo? Uh-huh. Ah, ¿cómo le guisamos? ¿Te toma un café?
llueve. Jovina. Qué lindo. ¿Te gusta mojarte? Es medio veneno. Lo prepara el gordo. En el reformatorio los días de lluvia no nos dejaban salir al patio. Una bronca. Nos moríamos por saltar los charcos. Yo me recorría la quinta bajo la lluvia. ¿Era chacarero tu viejo? Más o menos. ¿Viven? ¿Los ves? A veces. Estos son más boludos que los indios de las películas. ¿Y ahora me contás la historia? Oíme, ¿no preferís vivirla? Ahora te llevo. Mañana voy a pilladar de todo el día. Ojalá ya fuera mañana. Deja dormir, che. Trágate, Manis, que está rodeado. Como si fuera yo. Hola. ¿Te gusta? ¿Cuánto falta para que amanezca? Una hora. ¿Te la bancas conmigo? Es viento norte, ¿no? Termino la guardia, vamos, a dormir. Vamos. ¿Y cuánto pidieron de rescate? Nada. Lo devolvemos. ¿Y dónde está la aventura? ¿La aventura? En devolverlo. Vos pensé lo que salía a la calle con un tungo como este. Tenemos a toda la policía encima. Para llegar al cuartel. Me quedé seco, ¿sabe? Muchas gracias. Lindo animal. ¿Suyo? Sí. ¿Y lo trae a comer a la plaza? Qué lío los caballos en Buenos Aires, ¿eh? Bueno. Adiós. Y gracias, ¿eh? $300,000. $300,000 no existen. Llovina. Qué lindo. ¿Te gusta mojarte? ¿Recorremos la quinta bajo la lluvia? ¿Saltamos los charcos? ¿Qué?
usas una mirada que no es la tuya, Ana. Es la auténtica, Flaco. Pero esa es otra historia. ¿Te la contás? Después. Mostrándome las pinchaduras, muchachitos. Se fajaron con la buena, ¿eh? Beba, las 8. Vamos a la sesional, ¿querés? Me cansé de jugar de niñera suplente. Vamos. Dale, Beba. Somos el último cable a tierra que le queda al Flaco. ¿Qué haces con eso? Y a mí me lo pregunta. Déjalo ahí, abombado. Salís. Cualquiera es piola. ¿Estamos hablando de la misma piba? No te hagas el pesa, vos sabés bien lo que estás enganchando. Patricia Cole, la hija del capo de la publicidad. Firma. Qué ganas de arruinarse la vida que tienen las pibas de hoy. ¿Qué te habrá visto vos, digo yo? Mirá que sos fulero, ¿eh? ¿Vas a almorzar a la quinta? Creo que no. Hoy es domingo. Creo que no, papá. Y yo creo que sí. Te esperamos, Patricia. Contó el vigilante. Es su oficio. Revolver hasta sacar la verdad. Por eso yo nunca podría ser cana. Vos sí. ¡Flaco! No te engañes, Flaco. Me contaste todo porque estabas desesperado. Yo, las minas del mundo. Déjame tranquilo. ¿Quién embalurdaba a quién el Estefato? Te quiero, Flaco. Créeme. ¿Seguro? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cuál sos ahora? ¿Ana o Patricia? ¿Eh? Te lo iba a decir.
No me dieron tiempo. Subí al auto. Empezamos de nuevo. Hoy te falta el revólver, piba. Yo en 5 minutos te conté toda mi vida. ¿Cuánto tiempo precisaba vos? ¿Te das cuenta? Por eso yo soy chanta barato. No tengo el training de ustedes para seguir engrupiendo. Los tipos como yo nunca vamos a llegar a ser chantas doble A. Nos quedamos en inspectores municipales. Cambio, ustedes van a ser presidentes. Mira, hace una cosa. Seguí derecho por Santa Fe. Llegás a Retiro. Allí casi siempre hay un circo. Y te contratás un payaso. Se te terminó mi semana, piba. Arrivederci. ¿Qué hace ahí, che? ¿Qué pasó, flaco? ¿Los encanataron por lo del caballo? Ah, eso ya está cocinado. ¿Y entonces? Se esta mina que me metía en cada lío. ¿La largaste? Me cansé. ¿Viste? Eso. Mal dormido. El desgaste. Hay que cuidar el físico, gordo. Yo también largué con Alicia. No era mina para mí. Cuando le mostré la foto mía, esa de la vez que le serví café a Fangio, sí, entró a reírse. ¿Sabés cómo se reía? Como una loca se reía. Somos varios los que nos equivocamos de tungo esta semana. Mira, si a nosotros nos casa la máquina de pisa boludo, vuelca. Flaco, ¿no será que se nos pinchó el bandoneón? Tengo un metejón que me muero. ¿Y por qué la largaste entonces? No me gustaba el nombre. Flaco, ¿qué tenés? Estás sudando. Te llevo al Fernández. ¿Qué está diciendo? Yo soy San Vizcacha. Y voy a vivir como 200 años. No se me achache, hermano. La vida es una fiesta, ¿sabes? Sí.
Flaco, llegó tu automóvil club. Madrugaste. Hola. Tranquila, Liz. Richard Burton se la sabe toda. Más ahora que conocí a un veterano que es la enciclopedia de la punga. Me contó una que no tiene desperdicio. La tenemos que hacer antes. Thank you.